Solamente quiero que me explique por qué tenían que pegarle de esa forma. Señor, usted no sabe ni siquiera quién es. Él viene de Misiones, él no entiende nada. Él solamente está tratando de buscar su verdad. No tenía ningún derecho de pegarle así, está desesperado. Mamá, Morena, por favor. Mamá, pero no le pasa. Sí. Quiero que el señor me explique, ¿ok? Señorita, de acuerdo a la información que manejo, la única forma de frenarlo fue esa. Se resistía como una fiera. Señor, ¿usted sabe quién es él? Él no entiende nada. Es la primera vez que viene aquí. Todo le resulta hostil, señor. Ustedes no tenían ningún derecho. Por favor, tienen que sacarlo de ahí. Cálmate, querida, por favor. ¡Mamá, basta! ¡Basta, por favor! Señor, tienen que sacarlo de allí. La única forma de que salga es pagando los daños. Señor, por favor, él no puede estar encerrado. No puede estar encerrado, señor. ¿Tiene el dinero? Entonces lo lamento, pero nosotros no podemos hacer nada. Claro, pero sí podía pegar, eso sí pueden hacer, ¿no es cierto? Señora, por favor, llévese a su hija, se ve que está bastante alterada. Morena, lo único que te pido es que ahora nos vayamos, porque acá las cosas son muy distintas, ¿entendés? No lo podés ayudar así. Vamos, querida. Vamos. Che, macho, no tendríamos que ir a la comisaría. Mira, la mina que me atendió me dijo que esperáramos acá. ¿Qué vamos a hacer en la comisaría? Confiemos en esa, Rufino. ¿Mejor, mi amor? ¿Tanto te importa ese chico? Digo, porque bueno, yo te vi defenderlo de una manera que uno no defiende a alguien así, si no es porque le importa mucho, ¿no? No sé, mamá, simplemente me mató verlo así en la cárcel, verlo magullado. Ensangrentado. Ay, justo, mamá, justo. Ay, mi amor. Ay. Decime una cosa, querida. Él es Fabio Sireño, ¿no? ¿Él es Fabio Sireño? Sí, dice serlo. ¿Y entonces por qué me fue a buscar a mí al hotel? ¿Qué? Porque quiere hablar con tu amigo, con el asesino, con Roberto Cárdenas. Ay, Dios mío, Roberto Cárdenas. Otra vez, Roberto Cárdenas, por Dios. Mamá, ¿tú me estás diciendo toda la verdad? ¿No me estás ocultando algo, no, mamá? Mi amor, no te estoy ocultando nada. Simplemente estoy harta de hablar de Roberto Cárdenas por todos lados. Bueno, está bien, entonces hablemos de otra cosa, ¿te parece? Ok, ¿por qué no...? No sé, hablamos de Tomás, por ejemplo. ¿Sabías que me llamó? Me llamó a la casa de Laura. Tú le diste el teléfono a la mami. ¿Por qué le diste el teléfono? Es el dinero para que Yago Valdés quede en libertad. Hay que hablar con la gente del hotel y con el juez. Hablemos. Hasta que no quede en libertad, no me pienso mover de acá. Tenés suerte, nene. Alguien pagó para que te larguen. ¿Quién? Estas son tus cosas. Puedo decirte. Miserables. Gracias por sacarme, señorita. No, me des las gracias. A tu tío se las tenés que dar. Le hubiese gustado estar acá, pero no se sentía muy bien. Le hubiera agradecido personalmente. Sí, seguro. Tenemos que curar estas heridas, ¿eh? Está bien. No están bien. Se pueden infectar. No quiero ir a un hospital. No, yo no dije un hospital. Vamos a casa, que queda acá cerca, y te curo las heridas. Va a ser lo mejor. Quiero ir a mi casa. Gardel tiene que estar preocupado. Yo ya hablé con Gardel. Me contó todo y me avisó. Por favor, confía en mí. Vamos a casa y te curo las heridas, Fabio. Te va a hacer bien. No me llamo Fabio, me llamo Yago. Yago Valdés me llamo y no sé su nombre todavía. Me llamo Cassandra. Cassandra. ¿Usted es la hija de mi tío? No. Soy un pariente. Una persona de confianza. Vamos. Sí,
¿Esta mina dónde se metió? Pero yo digo, no tendríamos que ir a la comisaría. Para ver si está pasando algo y no lo estamos perdiendo. Está bien, vamos. ¿Qué quieren? Bueno, queríamos saber cómo estaba el pibe. Se lo llevaron. Vino una señora, habló con el agente del hotel, habló con el juez, pagó y se fueron. ¿A dónde se fueron? Y yo qué sé a dónde se fueron. Bueno, con esto te vas a sentir mucho mejor, vas a ver. Ahí va. Hacerte barber un poquitito, sí. Pero yo te voy a soplar. ¿Mm? Saca la remera mejor, ¿eh? Te voy a poder curar mejor. Te ayudo. Ahí está. Ahí está. Matilde. Matilde. Para de gritar, Roberto. Te volviste loco. Perdóname. Tráeme más. No hay más. ¿Cómo que no hay más? ¿Vos me dijiste que me ibas a ayudar? Yo te dije que no te iba a faltar comida. Y esto no es comida. Por favor, tráeme más. Mira, si querés seguir chupando, andate. Pero otro lado. Acá se cerró la canilla, Roberto. Tomaste medicamento que te va a hacer mucho mejor. No, yo no tomo remedio. Vos tomá, que es importante que lo tomes. Tomá, a ver. Ahí está. Un poquito de agüita ahora. A ver. Despacito. Ay. Bueno. Ahora voy a buscar un poco de desinfectante para la herida. ¿Sí? Ahora vengo. Ay, nada, Laura. Terminé dejándola en la cárcel. No hay otra cosa que yo pueda hacer. Bueno, está bien. Olvídate. Olvídate de ella. Escúchame. ¿Hablaste con tu mamá? ¿Sobre sí. Tomás? Sí, sí. Terminó confesándome que ella le había dado nuestro número. Tomás. ¿Y por qué lo hizo? No sé. Dice que lo quiere mucho, que siempre lo quiso mucho, que le creyó su arrepentimiento, que le duele mucho que él y yo nos hubiéramos separado. Al final, tu mamá te quiere bien. Ay, por favor, Laura. ¿Tú sabes cuál es el joven de mi mamá? Meterse en la vida ajena. Además, finalmente, ¿qué es lo que quiere Tomás, ¿eh? ¿Arreglar todo el daño que me hizo por teléfono? Bueno, no creo que lo vea así tan fácil. Laura, estoy harta de que se metan en mi vida. Ya no quiero que se metan en mi vida. Ay. Me quieran bien o me quieran mal. No te enojes, amiga. No te enojes. Me parece que tu mamá lo hizo de buena onda. Además, ¿ella qué sabía que vos estabas poniendo los ojos en otro hombre? Por ejemplo, Yago. Ah, termina con Yago. Vale, ¿eh? Vos termina con Yago. Siempre decís que vas a terminar y no terminás. Cada vez que llego a mi casa me lo encuentro desnudo en algún lugar. Ajá, te has prendido con la imagen de desnudo, ¿no? Sí, muy atractivo. Ajá. Laura, escúchame bien. Yo no pretendo tener ninguna relación con ningún hombre después de Tomás. Al menos en serio. Entendí. O sea que Yago viene a ser un pasatiempo. Me parece bárbaro, amiga. Me parece bárbaro. Pero cuídate. Que el pasatiempo no se convierta en vicio.
amiguita. Puede ser que Yago no aparece. Es raro, ¿no? Qué raro, qué raro. No, si la minita esta que lo fue a buscar está tan buena como ustedes dicen, Yago ya debe estar haciéndole el verso, ¿no? Debe estar ganándosela, ¿o no? Sí, sí. ¿No sería bueno llamar a lo de los sireños a ver si este Lucio sabe algo del pibe? Ya te dije que no quiero verte, por favor. Por favor, mi amor, no me abandones. Yo te necesito. Estás borracho, por favor. Tú y vos tenemos que hablar. No, yo no tengo nada que hablar con vos. Ya te lo dije. Sí, mi amor, por favor, hablemos. Y no me sigas llamando mi amor. No te lo permito. Yo te necesito. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estoy buscando a la señora Mercedes Gallardo. La señora acaba de llegar. Debe estar esperando el ascensor aquí a la vuelta. Ah, ok. Gracias. De nada. Yo te amo, mi amor. ¿Pudiste sacarlo de la cárcel? Sí, mi amor, está muy bien. Gracias a Dios. Una cosa, vine a casa a buscar una pastilla porque me dolía mucho la cabeza. Y, bueno, como hace mucho frío afuera, prefiero quedarme acá a dormir. ¿Te molesta? No, ¿cómo me va a molestar? No, mi amor, te voy a extrañar, pero no me molesta. Gracias, mi amor, sos muy bueno. Gracias a vos por lo que hiciste esta noche por mi sobrino. De nada. Sabes que todo lo que vos amás, yo también lo amo.